¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a una nueva edición de Delantera RIP. Estamos ya en el mes de julio, estamos ya oficialmente en la segunda parte del año 2023 y, bueno, pues un verano bastante tranquilo. Tengo la sensación en cuanto a los fichajes, etcétera, más allá de lo de Mbappé. No va a estar hoy Paquito porque, bueno, está ahí con un cambio de trabajo que le requiere un par de semanitas, un poquito más eh, concentrado en otras cosas, pero estará más pronto que tarde de nuevo aquí con nosotros en su casa. Y bueno, quedan tres programas antes de que hagamos nuestro break del mes de julio-agosto y, y, y muchas cosas a tratar. Ya iremos sacando temitas. Brasil, ¿cómo estamos? Nosotros, como no trabajamos, podemos venir cualquier día o cualquier hora, Carlos. Exacto, <laughs> ¿cómo ha ido el fin de? Eh? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal vosotros? ¿Todo bien? Salió vuestro nombre en una comida en la que estuve el sábado. Comida para que os hagáis idea. Yo creo que con el dato que voy a dar vais a entender qué clase de comida es. Llegamos a las 12, 12 y cuarto y nos fuimos a las 9. Uf, no puedo entender más o menos la deriva. Dura, pues, dura, pues, dura. Os pues juntasteis pronto, ¿no? Sí, sí, porque es lo que mola, tío, ese, ese previo, ese vermú, ese, esa cerveza con aceitunas de antes de la comida, ¿no? ¿En buenos términos habló de nosotros? O? No, no, no. no. Página Sería verdad. preocupante. Yo intenté ¿no? intenté defenderos, pero la verdad es que tenéis mala defensa. En ciertos, en ciertos púlpitos, en ciertos anfiteatros, tenéis difícil, <laughs> difícil defensa. Pero había, había mucho. Eras, eres conocido como, como esos amigos tuyos. Eso es, se, me, se me tiraba por, a la cara como un defecto mío. ¿no? Esos por, de por, por lo tanto, estaban hablando mal de ti, en realidad, no de nosotros. Hombre, de mí, de a mí no hace falta tener ninguna excusa para hablar mal, ¿no? no hay problema. Pero era mucho púlpito periodístico y a nosotros sí, se nos consideraba serie B o qué. No, 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 era... A ver, esto es comedia, ¿eh? evidentemente. Vale, que, que, que... Todo el mundo sabe con quién conmigo puede parecer aquí. Que... No, hombre. Derivó la, la conversación por lo que sea, derivó a las elecciones generales de, dentro de 15 días. Y pues en esa mesa, en esa mesa de derechas, había uno que era yo. Y todos los demás, pues no eran de derechas. No eran de derechas. Entonces el asunto político lo, lo podía con todo. No voy a a votar. <laughs> ni yo, evidentemente. <laughs> vamos. No se me ocurre otra cosa que perder el tiempo votando, vamos. <laughs> Correcto. Encima teniendo que mirar ahí que si voto por correo, que si hostias, conmigo que no. No, no, no yo no. Que, yo. que no cuenten y, y para. Pero vamos, yo hace mucho, hace mucho que no voto jamás. ¿eh? ¿No? Uh -huh. No, no, Yo no va anteriores. conmigo. Soy tan demócrata, tan, tan, tan demócrata, que me fío de lo que voten todos los demás. Así de demócrata soy. Que vote el pueblo y que escoja lo que les dé la gana. Pues estamos apañados. Ramón, ¿qué tal tu fin de? Pues bien, fin de gallego. Tenía ahí un evento en Vigo. Nos metimos un poco de paliza porque hubo que dejar a los niños en la coluña antes con mis padres. Y bien, bien, bien. O sea, paliza, pero bien. Eh, lo pasamos bien. Yo estoy teniendo un lunes que no, de los, no, no se lo deseo ni a yo guardió La sala madre mía qué te ha pasado no fin de acción lunes de reflexión <laughs> o sea, ah que saliste y la liaste y tal est estuvimos por ahí fuera y claro al final pues nos pegamos una buena nos dimos varias vueltas por el puerto de Santa María mm. y claro ca cada vez a mal sitio la además la o sea, a mal sitio ha sido eh o sea, cuidado no. eh bueno, hay, que, se tenga, se tenga. Hay, que, hay que menearse un poco, ¿no? ¿Brasil? Yo, este, yo este fin de estaría en tu tierra, tío, en el País Vasco. Hubiera estado allí de puta madre, viendo el tour. ¿Has ah, ¿sí ido a ver el tour? No, no he ido. Que hubie, me, hubie, ah. me hubiera ido encantado a ir a ver el tour a este fin de. Mm. Pero pues no se ha dado. Bueno, yo ya, nada, tres semanitas de relax antes de, antes de ese viaje que espero que sea catártico a Japón. Bueno. Pero cómo, tomas, ¿cómo tomáis, bueno, ya, Perdona, eh, por joderte el guion. Pero cómo tomáis estas tres semanas, porque es obvio que la actividad es escasísima, que aquí seguimos, ¿no? eh, Yo hago dos horas y media por la mañana y dos horas por la tarde, de, o sea, hago cuatro horas y media siempre, punto, sobre la actualidad deportiva. Y, y claro, tienes que tienes que buscarte las castañas de una manera que no te las buscas el resto del año. En cuanto a temática, en cuanto a enfoque de los temas, en cuanto a qué quieres explicar y qué no. Y es. Sí, sí. Eh, no, no quiero exagerar, ¿eh? No quiero exagerar. Pero dado que todos vivimos una pandemia, se parece un poco a, a los meses aquellos bueno, de pandemia. Ramón no, no, eh, Ramón ahí todavía no era. No tenía que batirse el cobre del no, día a día. No, no. Para mí es verdad que es. Lo comentaba antes, Corina, ¿no? que está el tema de Mbappé, que es muy potente, pero, la, pero, pero genera la información que genera real. Y no, y no te negociaciones... empieza a quemar un poco. No, ti, A, a ti, no, 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 no hablo. Yo, yo, yo estoy quemadísimo. Eh, imaginé, mira, sí. es, es sin duda rentable, ¿vale? Pero es agotador y yo eh, estoy en un punto en mi vida donde prefiero lo agradable, lo que me apetece, antes que lo rentable, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, eh, además, el esfuerzo es infinito por hacerse con la información. O sea, es, es, son muchas horas muchas veces para, para poder actualizar un poco y además generar en mucha gente la sensación de que tampoco estás diciendo nada nuevo cuando dices, pues no veas lo que me ha costado conseguir esto, ¿no? La reacción del Madrid después de las últimas informaciones. Pues, pues eso cuesta mucho conseguirlo y, eh, y resulta que muchas veces la gente desde fuera, como quiere que termine ya el culebrón, pues le, le sabe a poco, ¿no? Pero, pero sí, sí, o sea, dejando al margen ese tema, que evidentemente produce pues, mucha atención realmente es que no está pasando nada, macho. O sea, es que no está pasando nada. Eh. Ni siquiera el Barça está dejando tantas cosas como otros años. Porque... No, nadie, nadie, ni el Aleti. Eh, no hay tampoco ninguna catarsis en Valencia o una protesta para que vendan el club o de repente se marcha Gabri Veiga del Celta. ¿Sabes? No hay. En el fútbol español, eh, yo por ejemplo, en la sección de fútbol, porque en otras secciones, o sea, esto obviamente lo hablo desde el punto de vista del fútbol, porque estos próximos días es el Tour, es Wimbledon, eh, tenemos la temporada de la MLB en plena marcha y es el mes de los traspasos, tenemos la agencia libre de la NBA y Fórmula 1. Quiero decir, en el mundo polideportivo tira sin problema. Pero en el mundo del fútbol. Yo, particularmente, tengo que tirar todo el rato de Premier. Todo el rato. ¿Sabes? Hoy ficha el Liverpool a Somos Live. Bueno, pues, ¿qué significa para el Liverpool? El Liverpool puede volver a ser lo que era, etcétera. ¿Qué significan las ventas del Chelsea, que tenía un equipo campeón de Champions hace dos años y ahora lo ha vendido todo? Ve, puedes tirar por ahí. Pero el fútbol español, los cojones. Es que no hay, no hay para agarrarse ni, ni nada de nada de nada. Es que ningún ámbito, ni los de arriba, ni los del medio, ni los de abajo. Sí, sí es. Así. No. Pues eso, lo que comentaba un poco Ramón, y asumiendo dos cosas: que va a haber algunas visitas menos, obviamente, pero bueno, pues que también te lo puedes tomar de otra, de otra manera. Me ponían una crítica en Instagram de que, de que estaba reciclando mucho contenido de Twitch algunos días y tal, y yo pensando, pero hermano, si no hay nada absolutamente claro. que, que, que rascar. O sea, si es que eh, da para lo que da esto en los meses de verano y por cómo es nuestra industria, por cómo es tal, hay que seguir alimentando. Todos los días la vaca, de tweets, de YouTube, de lo que sea. Y, y bueno, pues obviamente, claro, es que cuando hay pa dos partidos por semana es un chollo. Pero estas semanas, pues eso cuesta bastante, bastante más sacar ahí el contenido. Bueno, pues ahí seguiremos de una manera u otra. Acabará el verano, eh, volverá el otoño y volverá a ver partidos y ese tipo de cosas. Bueno, tema Mbappé. A ver, eh, ¿qué ha pasado en las últimas horas, Ramón? El último, el fin de semana, la famosa reunión, etcétera. Eh, el Madrid, la expectativa sigue, entiendo. Pues sí, eh, realmente esto sigue siendo una partida en BAPE para Saint Germain, eh, es así. Ayer creo que fue la última vez que actualicé. Eh, a mí lo que me dicen, y obviamente estoy tirando eh, de referencias que vienen de París y no del Real Madrid porque tendrían menos valor, lo que me dicen es que eh, ya las conversaciones van en la línea de. De hablar de una salida, ¿no? Lo que pasa es que no hay ningún tipo de acuerdo para esa salida de momento, eh, las diferencias económicas son muy grandes por razones obvias que el país en por supuesto ha intentado renovarle, o sea, en todas esas conversaciones, y no descarto que lo siga intentando, pero que de momento la postura de Mbappé y de su madre es muy firme en cuanto a que no y que y realmente estamos en eso, ¿no? Yo el otro día, además lo reflexionaba como una fuente, ¿no? Eh, pensaba, pues si no estuviésemos hablando de, de Mbappé deharíamos eh, por hecho que se va a producir la venta no si no tuviésemos todo ese pasado no todo ese histórico todas esas complicaciones que ha habido siempre estaríamos hablando de una venta no porque el país Saint Germain ya bueno no ha oficializado no pero ya se entiende que ha hecho seis fichajes este verano tiene que pagar el fichaje de Tiquité también que es del verano pasado pero había obligación de compra se habla de Bernardo Silva ya veremos no se habla de delanteros también ya veremos pero bueno parece que algo puede caer también por ahí Quiero decir, el nivel de inversión del país en Germain está siendo eh, de nuevo muy grande, ¿no? Entre primas de fichajes y fichajes. Ha tenido la salida de Messi y de Ramos, pero tampoco ha recibido dinero por ella, sino que simplemente se ha ahorrado salarios futuros. Entonces, la, si imperase aquí la lógica, el sentido común, pues estaríamos viendo que el PSG está haciendo un, un levy, ¿no? Con, en el año de Gareth Bale, es decir, está fichando porque va a vender, va a hacer una venta importante. Teniendo en cuenta, además, que entre el play financiero, pues eso todavía digamos que tendría más peso, ¿no? Como explicaba yo ayer. Yo creo que el tema aquí es que, como es Mbappé, como es el País Saint Germain, como son cosas tan, tan raras, bueno, pues, eh, pues todavía el escenario de la venta no se puede dar ni mucho menos por hecho, ¿no? Pero, pero a mí la lógica me dice que, que si las conversaciones van en ese sentido, si Mbappé tiene la, gano, la mano ganadora porque puede quedarse un año más, y estaría encantado de quedarse un año más pues digo, oye, a, a lo mejor en algún momento el País me cede, ¿no? A las pretensiones de Mbappé y llegan a una especie de, de acuerdo, ¿no? Y yo creo que está en eso la cosa. Eh, la información que yo tenía ahora sí ya del lado del Real Madrid era que esta semana, ¿no? O sea, la anterior y esta podían ser decisivas, ¿no? En el sentido de que hubiese avances. Yo creo que por sentido común también lo que no se resuelva antes de que empiece la pretemporada de Mbappé será difícil que se resuelva más, más adelante, ¿no? O ya habrá más trabas todavía entonces ya veremos, ¿no? A ver si esta semana hay novedades. Pero claro, pero, pero en realidad, si es tan insalvable, o sea, si están tan lejos en lo económico, es que yo a eso no le veo una manera de solventarlo. Realista. Claro, o sea, yo no sé cómo están de lejos, ¿vale? Eh, no me han dicho, oye, pues están a 60, o están a, o sea, no lo sé. Yo, hay frases que se le atribuyen al clan Mbappé, que es nos lo queremos llevar todo, ¿sabes? O sea, eh, casi textuales, ¿no? Eh, no, sé, resto... no sé si lo han dicho textualmente. Sus actos, y los actos hablan tan alto que no dejan de ir tus palabras, sus actos son de que se lo quieren llevar todo siempre, en todos los lados. Claro, pero además. O sea que, aquí... Cosa que no estaré yo aquí para criticar, ¿eh? Cuidado. No. <laughs> lo que pasa es que aquí, en este caso, a mí me llega esto un poco del lado del Madrid y, y lo que me dicen es que. Hay casi un tono también de, de reprocha al país Saint Germain, ¿no? De nos habéis, nos habéis fallado en todo lo que nos habéis prometido. Entonces no queremos dejar nada, bueno, ¿no? como... En todo Ramón, menos en ir al último día de cada mes, con la con el cheque, ¿eh? ¿En en eso... Eso... Y no, yo, vaya. y yo me vais a perdonar que esa, esa argumentación me la crea poco. Un yo chico que, que lo que quiere es dominar, fichar, desquitar y tal. ¿Va a ir al Madrid? Ese va a ir al Madrid, que no le van a dejar no, no. cambiar la, la taquilla del vestuario. O sea, lo, a mí lo que me dicen es que la relación no es buena, ¿vale? Eso, eso más allá del, ser, sí. del tema del dinero, que ese nos lo queremos llevar todo. O sea, también hay una parte ahí de, obviamente, de lucro personal, de querer llevárselo todo. Será lo más importante, pero también incluso de reproche, ¿no? De, o de cierto enfado, pero bueno. Eh, pero también, Ramón, claro. es que son, desde, desde el campo en Mbappé, son expertos en, en parecer que se lleva a, a regañadientes la pasta, ¿eh? Ah, o sea, sí, con bueno, algunas claro. narrativas que empiezan a girar a veces ya saber relaciones públicas, ¿no? Sí. Eh, pero re realmente, realmente es así, claro, evidentemente. ¿no? A, a poca gente le gusta reconocer que le mueve el dinero, ¿no? A poca gente. Normalmente poca gente lo reconoce en público eh, y sobre todo lo, vamos, gente, eso, pues que tenga mucha influencia en la sociedad. Lo, eh, sobre todo para... gente, a la que, sobre la gente a la que le mueve el dinero. Esa es la, la claro. gente que menos lo reconoce. Eso es. Está ahí esa, esa parte está como en su sombra, ¿no? En la parte ahí de sombra como decir, esta no, no me gusta verla, ¿no? O no me gusta mostrarla. Pero no sé, no sé cómo son de grandes las diferencias. Lo que sé es que el PSG sí juega mucho. Eso sí, eso sí que yo creo que es fácil deducirlo, ¿no? Porque está la prima de fichaje de renovación ahora en julio, está la prim, el bono de fidelidad en septiembre y están los 70 brutos que cobra cada año. Entonces, pues cada, la película de cada año son 200 o por ahí, ¿no? Eh, Entiendo que la prima de renovación la va a cobrar ya sí o sí, porque ha llegado a julio. Y, y, y lo otro es sobre lo que se estará discutiendo. El salario entiendo que es una parte más fácil de salvar, porque el Madrid le pondrá otro o le pondría otro, pero claro, está eh, con respecto al país Saint Germain la, el bono de fidelidad, ¿vale? Que son 60 millones, creo, y después la expectativa que tuviese Mbappé de cobrar prima de fichaje por parte del Madrid, que eso entiendo que no lo discutirá con el país Saint Germain. Entonces. Eh, no sé, eh, yo, a ver, eh, he tenido informaciones más optimistas que no he publicado ni tampoco prefiero comentar porque son informaciones que a mí me parecen demasiado, demasiado optimistas para cómo me llega la situación por sitios más serios, ¿vale? Mm. Pero hay quien te, quien te cuenta que esto, bueno, que esto está muy arreglado ya y que están, bueno, realmente jugando con el tema de la comunicación. Eh, yo... Prefiero estar en la versión que me llega y que tengo más contrastada, que es que están discutiendo de dinero, ya hablando de salida, ¿no? ya hablando de, oye, eh, tienes que salir porque no te puedes quedar aquí, ¿no? Eh, cobrando todo y, y sin renovar, y lo que no sé si habrá un acuerdo. O sea, es que no, no sé ni a cuánta distancia están del acuerdo, ni si... O sea, sí que sé que el Madrid está dispuesto a hacer un sobreesfuerzo. Eh, esto de que se pone como límite el Madrid 200 millones de euros, a mí... Eh, a mí me dicen que si hay que hacer un esfuerzo adicional se hace, ¿vale? Pero, pero claro, el Madrid tampoco puede pagar toda la fiesta, es imposible. Claro, pero ¿Tú que... Sí, No, que sí, dale, dale. No, okay, 300 es lo que marcaría el mercado, la lógica, el... Sumándolo todo, ¿eh? No solo traspaso. Traspaso, ah. bonus, sueldo. O sea, pim, pam, pum, ¿no? Sumándolo todo. Que la operación fueran 300 millones este año. Eso, eso vamos, perfectamente podría ser, claro. Eh, es lo que dicta la lógica, ¿no? En un sumando momento el, salario, en el, que está el mercado y Mbappé. Sumando el salario, teniendo en cuenta que la fiscalidad te incentiva el dar una prima de fichaje y bajar el salario anual, ¿no? Porque tributas al 19% en lugar del 45%, porque, porque además dentro de la escala salarial del Madrid es más fácil explicar eh, el tema si. Sí, digamos que le has pagado el prima de fichaje y bajas el salario, o sea, evidentemente Hacienda también pone sus límites, ¿no? no estamos hablando aquí que el Madrid le vaya a pagar todo directamente de prima de fichaje, pero creo que encajaría... o sea, es, un, es una oportunidad que te ofrece la fiscalidad este año, ¿no? El, el, sería el último año de Mbappe como no residente en España, ¿no? En caso hay que fichas entonces sería una oportunidad. Pero, pero es que el Madrid, y aquí sí que yo quiero, quiero sacar al Madrid toda esta película, ¿no? Y, y no porque me lo estén diciendo ellos, ni mucho menos. Eh, es verdad que el Madrid este año no está participando en el circo este, no está participando en, en todo lo que filtra, absolutamente todo lo que filtra es que no tiene nada que ver con ellos. Para mí no es del todo verdad. Tiene que ver con ellos, pero ellos no están participando de la negociación ni están aumentando ¿no? el espectáculo ni nada de esto. Están en una postura muy prudente. Y preparados, preparados por si surge el tema, ¿no? Pero yo no criticaría al Real Madrid si este año no puede hacer el fichaje, porque creo que no ha espectacularizado nada el tema, absolutamente nada, ¿no? No se puede. No se puede ser más cenizo a la hora de filtrar el poco optimismo que hay, ¿no? Y lo de las fechas, al final Mbappé tiene que volver como el día 15 a entrenar, ¿no? Algo así, creo que es el 15, sí. Me suena que dijo en Rubia por aquí. O sea, son 10, 12 deditas, claro. Al final. Es que pero, eso esto... no, eso, pero eso os parece de verdad un límite. Eso no es un límite. No, 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 no. Va, entrena, dice que está todo bien, que quiere seguir allí y ya está. Es que no tiene ni que, ni que hacer el paripé de, de estoy lesionado, de no quiero ir o presión. Es que no hay ni que ni, hacer ni, eso. Ni es el tipo Vas, de... calientas, das dos vueltas y ya está, ¿no? No, no, no. es su estilo más, ¿eh? O sea, él no va a jugar pero, con pero, eso, seguro. Pero si, es que pero además, no es si es que además no es ni necesario a estas alturas. ¿Cuántas temporadas llevamos que empiezan las pretemporadas? Y los que están en duda entrenan, pero es que hacen hasta la gira y hasta que llega el 31 de agosto, aquí estamos todos, que si se va, que si no se va. Voy a poner un caso obvio en el madridismo, que fue el de Bail, ¿no? cuando Zidane decía que se iba a ir a China. Pues ahí estuvimos todo el verano, ¿no? Y se iba, no se iba, se iba, no sé, pero entrenaba, jugaba, bueno, y tantos y que tantos si casos, ¿eh? Sí, no, no, pero lo vivo más con el tema de que tanto Ramón como Rodri Fáez han dicho que eh, esto podría tener un desenlace semirápido. A no, ver, no lo eh, niego, no lo niego. Yo lo que digo es que no puede ser por ese motivo. O sea, que hemos visto ah, en el mercado actual del no, fútbol claro, 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 que lo claro, que claro, empiecen claro, las pretemporadas claro. no vale para nada. Aquí, ni siquiera las ligas, o sea, ni que empiecen las temporadas. Aquí lo único relevante es el 31 de agosto. Sí. A ver, a eh, efectos de imagen, vamos a ver. Hay, una, hay un tema que hay una guerra que es, también es el de la comunicación, ¿vale? O sea, ¿quién tiene urgencia en este tema? En este tema de la urgencia la tiene el país Saint Germain. Mbappé no tiene urgencia. Si se tiene que ir a Japón de gira, se va a Japón de gira, estoy de acuerdo con vosotros. Y el Madrid, hombre, el Madrid yo creo que debería tener urgencia, ¿vale? Pero no la tiene, ¿vale? No la tiene porque yo creo que el Madrid eh, en agosto sí que, si no viene Mbappé, sí que creo que algo se moverá y algo traerá, pero todavía no está ni cerca de tener urgencia, ¿vale? Entonces, la urgencia la tiene el país Saint-Germain. Yo creo que las filtraciones que llegan del país Saint-Germain sí son que se tiene que resolver cuanto antes, ¿no? Y Fabricio Romano, que yo creo que todos estamos viendo que está bebiendo del país Saint-Germain, dice o venta o renovación y ya, además, ¿no? Eh, eso es lo que le trasladan a él. Entonces, eh, y después, el tema de la batalla de la comunicación es que Mbappé, que en esto juega muy bien, con todo esto, Mbappé estará encantado de irse a Japón si hace falta y demostrarle a la gente que él que quiere seguir... Que él está dispuesto a cumplir su contrato, que él no se va, porque le favorecerá en todo, en la negociación con el País Saint Germain, en su imagen de cara a los parisinos, o sea, en todo. Entonces, eh, lo decíamos de broma, ¿no? El otro día, es que a lo mejor hasta vuelve dos días antes para entrenar dos días antes, ¿no? Como, como ya hecho, como hizo después del Mundial, o sea, él es capaz de jugar con eso perfectamente, ¿no? Entonces, eh, yo creo que la urgencia la tiene el País Saint Germain, ¿no? El País Saint Germain sí que tiene motivos para tener urgencia porque. Joder, para el país de tener o no tener Mbappés, vamos, te cambia absolutamente todo. Y sobre todo, tener esta posición de debilidad, de cara afuera, ¿no? Al exterior, de oye, que es que a lo mejor se te va eh, totalmente libre el año que viene, pues entiendo que les, les preocupe. Pero esta urgencia, que es lo que contaba Fabricio Romano y tal, también, y decías, de venta o renovación, pero ya tampoco. No sé, no sé cómo lo ves tú esto si lo he hablado contigo ahora sí. ¿No te parece muy... Exagerado lo que está saliendo desde el PSG, Total, de que prácticamente. Claro. ¿No? Sí, sí, totalmente. Hay un punto de teatro y un punto de sobreactuación, pero de la misma manera, te lo hemos hablado varias veces tú y yo, eh, esto nace del Paris Saint Germain. Y cuando nace el Paris Saint Germain es cuando cambia la película. Este año la película es diferente. No es como hace dos, que quería ser Mbappé el. el, el bueno, quería ser sobre todo Mbappé y luego se sumó el Real Madrid, que quería salir del PSG. El año pasado, que era el Real Madrid el que quería ficharlo y el papel que se dejaba querer, es que este año es el PSG el que está insistiendo en todo esto, evidentemente, como medida de presión, como ver si renuevan, lo que tú quieras. Pero son ellos los que están insistiendo. Y como ellos han tenido eh, la sartén por el cazo todo el rato, es lo que cambia la película este año. A mí se me parece legítimo que, que este año el culebrón tenga una pinta diferente. Aunque entiendo que desde el otro lado la gente que está viendo esto, dice, joder, todos los años la misma mierda, todos los años viene o no viene, estáis vendiendo el pollino, ya, ya. Hay no matices, tomate. ¿no? Claro, hay matices serios. Y este año es obvio, que la... es que es el País Saint Germain el que... El Pero que está es que este año igual el es el los... más difícil de 20... eh, eh, Que se haga es el más difícil de los tres de la sala. A, a mí me por... da esa sensación, al menos. Es posible que sea el único en el que puede pasar. A ver, en 2022 era muy fácil sin sí, Mbappé. Si Mbappé hubiese decidido ¿Pano? ir al Real Madrid. Era muy fácil. Pero para mí es más A ver, yo entiendo lo que dice Iñaki, ¿vale? En 2021 claro. no había un contrato totalmente ilegal y fuera de mercado claro. el, eh, que estuviese cobrando Mbappé, ¿no? Entonces... Pero es verdad que el Paris Saint-Germain en 2021 era... tenía una firmeza absoluta. ¿no? Eh, esta vez es el Paris Saint-Germain el que tiene la firmeza absoluta, por lo menos esto todo lo todo indica eso, a que lo quiere vender si no renueva, Entonces... Bueno, por ese lado, joder, hay una barrera muy importante que se ha derribado. El problema es que esa barrera se ha construido en otro lugar, ¿vale? A mí me dicen, joder, y, y me lo tengo que creer, que Mbappé, eh, que Mbappé quiere salir al Real Madrid de este verano. Lo que pasa es que, ¿a qué precio? Esa es la gran duda, ¿no? Pero que quiere salir, que su madre está haciendo todo esto también para salir. No a cualquier precio, insisto. O sea, aquí ingenuos, claro, ya es que es ninguno, ¿sabes? Lo, lo más anómalo de esto en toda la historia de fútbol. Es que por, por los respectivos montantes de cada cosa, tienes que hacer. Es como si hubiera dos llaves de estas de las películas que se necesitan las dos para pa activar un misil o algo así. Aquí tienes que hacer dos compras. Porque tienes que comprar, digamos, al PSG le tienes que comprar al jugador y luego al jugador le tienes que comprar al mismo. Pero pues, cada es. una de esas compras son de 150, 200 millones de euros. O sea, es, que, es, que, es, es que a mí lo del dinero me sigue reventando la cabeza. Claro, bueno, es así, claro, pero no solo eso, sino que lo tienes que comprar luego cada año. Cosa a la que se acostumbró Messi y que, o a la que empezó Messi y que ahora siguen otras estrellas similares. Tú a Mbappé, todos los años lo tienes que comprar. Bueno, hay que 80, ver. 70, 80, todos los años. Hay una cosa que va a ser muy importante y es ver si ficha por el Madrid, qué, qué años de contrato firma. vale Nos va a decir muchas cosas, eso evidentemente. O sea, yo no, sí, yo no, no quiero interrumpirte, sí, sí. Ramón, pero viendo cómo ha actuado los últimos años. Incluso que me digan que firma por ocho años y con la opacidad clásica del fútbol en Europa, yo no me creeré que no hay capacidad de negociación año a año. Porque es en lo que ha basado sus últimos años. Por lo que lo, lo ha basado gente, he puesto el ejemplo de Messi, hay otros, pero Messi se lo ha puesto al equipo de su vida. ¿Vale? O sea, esto va a seguir ocurriendo y sería ridículo que no lo hiciesen cuando tienen ese poder. Entonces, van a poner. Si va al Madrid, si va al United, si se queda en París, no importa, va a exigir cada año renegociar su contrato. O no lo hacía también Cristiano, básicamente. Renegociar su contrato bueno, casi cada año, o intentarlo bueno, No, bueno, Cristiano en nueve años pudo renegociarlo dos veces solo. O sea, y, no, facto, y no lo intentaba cada año, no subía cada año al despacho. Bueno, subía, pero se encontraba con un no por respuesta y en ese momento todavía se le podía decir que no a Cristiano. Por, pues por con, lo que con vino, este ¿no? olvidaos, con este olvidaos. A ver, ¿Tú, eh, ¿tú crees que no lo van a poder manejar aquí tampoco? No, o sea, bueno. seguro. Ni aquí ni en ningún lado. Está empoderadísimo, empoderadísimo. No, no hay yo... manera de, de, de tratar. Bueno, manera. Tratas con él, pues, pues, ¿cómo se trata con este tipo de, de mega mientras está en su prime. Yo, yo veremos. O sea, creo que el número de años de contrato, la cláusula de rescisión darán pistas, ¿no? Si son cinco años de contrato y cláusula de rescisión de 250 millones de euros, evidentemente va a tener el poder todos los años. Si son mil millones y son cinco años de contrato, por lo menos de partida parecerá que el Madrid está firmando un contrato que le da cierta paz, ¿vale? Pero bueno, habrá que verlo. Aquí, la otra película, estamos hablando de la película de Mbappé, de la pasta, de lo difícil que es. Claro, es que la otra película son, para el País en Germain, menos, menos 400 millones de euros. Eh, uh -huh. Son los, do, los, los 200 que le tiene que pagar entre unos conceptos y otros, y los 200 en teoría que deja de cobrar por un traspaso. Entonces ¿Qué va a poder más? ¿Esos menos 400? O los menos 200 de Mbappé o, lo, o ya no es que me pierdo con los números, igual son menos 250, lo que sea. ¿Qué va a poder más? Porque yo creo que ahí es donde se puede empezar a trabajar el, el asunto, es el decir, oye, en la medida en que yo sé que tú tienes un menos 400, si yo me quedo, pues oye, vamos a, vamos a llegar a que. Vamos a que alcances una cifra positiva incluso, ¿vale? Pero me voy a llevar una pasta importante. ¿El Madrid paga 200? Pues yo. Ya me encargaré de que de esos 200, yo qué sé, vayamos a medias. Te llevas 100. Sales con un más 100 Ramón, pero, en lugar pero de... En de barato a Mbappé. O sea, no les pueden quedar solo 100 de remanente. Pero es que la otra alternativa es un menos, un menos 400. Sí, pero con el jugador. Es que... Pero con el jugador, claro. claro. Con, con, un, con un año más del jugador. Eso y es. Con un... Y, y con un fair play financiero imposible de cumplir ya. Esa parte, esa parte es la que a mí, a mí también me parece relevante en esta historia, sí. Si claro. los fair plays se están empezando a poner serios en Francia y en Inglaterra, que las informaciones que nos llegan son esas, bueno, ahí sí cambia un poco la película, claro. Y la ahí... UEFA, la UEFA. La UEFA, la UEFA mejor, ha sido suficientemente laxa estos años como para tener poca fe en ella, ¿eh? Pero hay una nueva es normativa. No en, Francia no, en Francia es muy fácil saltarte el fair play. Sí, sí. No, bueno, no saltártelo, cumplirlo. Cumplirlo uh, porque en teoría lo cumple bien. el país en germen eh, demostrando liquidez. Ahí enchufas pasta y ya está, ¿vale? En Inglaterra ya no, ya no lo va a ser tanto, efectivamente. Y a nivel UEFA, yo creo que el país en Germain sí que está operando de acuerdo con esto, porque, insisto, está liderando alguna comisión para intentar eh, moderar el tema del fair play financiero. Entonces. Eh, a mí me parece un tema relevante, ¿no? Por eso yo os decía al principio, es que si no estuviésemos hablando de Mbappé, yo creo que estaríamos los tres de acuerdo en que hay, va a haber una venta este verano del Paris Saint-Germain de Mbappé, porque, porque diríamos, joder, si es que está haciendo fichajes, joder, si es que eh, el fair play lo tiene, pero más que incumplido y, y ahora hay que cumplirlo, joder, si es que el Real Madrid eh, tiene el 9 eh, descubierto para un delantero que tiene que llegar este verano, o sea, todo encajaría, ¿no? ¿Qué pasa? Somos más prudentes todos, unos más prudentes, otros menos prudentes, pero todos somos más prudentes porque sabemos que este tema es especialmente delicado y porque hay una unas cantidades de dinero que se mueven que se nos escapan de la cabeza, ¿no? Pero pero realmente, o sea, es que el País en German tiene mucho que perder en esta historia, como se queda en papel. Yo creo que lo están exteriorizando ¿eh? con las filtraciones que, que hacen. Puede ser, puede ser, sí, sí. O sea, el otro día... en en el artículo este de Pablo Polo del viernes, a mí había una línea, lo reaccioné y tal, surrealista, que es cuando se habla de una posible renovación o de que va a estar sobre la mesa la renovación y luego prácticamente del, del pacto entre caballeros este para dejarle salir el año que viene a un precio. Vale, vale, o sea... Venga, ya, venga, ya. Yo, con el respeto a absolutamente todos los compañeros, a cualquiera que escribe, a cualquiera que tiene información, por supuestísimo, de verdad, no, no estoy aquí para criticar a nadie. Pero, ¿cómo coño puedes poner en un sitio.? En unas circunstancias como la que estamos viendo, que tú firmas, no firmas, pero luego hay un pacto de caballeros para el año que viene a dejarte salir. Pero hemos chiflado todos de repente. Pero no estamos viendo lo que pasa. Pero no en este caso, en general en el mundo, pero en este sí. caso en concreto, coño. No, no, venga, vale, pero te prometo que el año. Ah, me lo prometes, pero me lo prometes de verdad. Que sí, que de verdad. Ah, joder. Entonces firmo. Hostia, tío. Pero que No sé. O sea, mínimo de, de verosimilitud yo, en las películas, ¿no? Yo flipé, ¿eh? A ver, tú puedes decir que Mbappé puede renovar. Polo, Polo es un profesional excelente. De sí. Verdad, ¿eh? Un tipo a magnífico ver. y un tipo que sabe, sabe lo que habla. Y, y todos metemos la pata todos los días. Todos. Pero hostia, no, no se puede poner eso en un. Eh, aunque te lo haya dado la mis, el mismísimo Mbappé, aunque te lo haya dicho a la, a la oreja. Tú no puedes no. poner esa chorrada, Que se, se lo habrá dicho al Craife. si sí, se lo habrá dicho al Craife. El, el que y sea, yo. el que sea. No, Pero... es que como si te lo han dicho todas las partes una tras otra. Tú no puedes Pero, poner, habrá un pacto de caballeros, vete a la mierda, no no, polo. Digo el, el, la idea en sí misma, que no, hombre, que no, que eso no puede ser, que es imposible. A ver, eh, quiero decir, Simba, puede renovar. ¿Quién puede decir que no puede renovar? Por supuesto. Claro. Pero es verdad, es verdad que poner en valor, o sea, como, o como una garantía de salida a ese pacto de caballeros, pues es lo, es lo que no tiene ningún tipo de sentido. Lo diga el y lo diga en papel, lo diga quien sea. Quien sea. ¿no? Quien eh, sea. Habrá mire, otras cosas detrás. No. Puedes renovar, habrá una cláusula de escape. No quieres cláusula de escape porque te ofrecen tanto que no quieres... Bueno, oye, ¿eh? todo lo que tú quieras. No hay en esta historia, ya digo en general nunca, pero en esta historia, no hay nadie que siga tomando decisiones porque dentro de un año me han prometido. Es como lo de antes, no es que me prometieron echar a Neymar, me prometieron tal. El que crean promesas, pues, pues no está negociando en este tipo de películas, joder. Se negocia de otra manera, promesas. Nada aparte, sí, nada, bueno. aparte eh, vamos a ver sentido común, no, ah, también. Eh, si el país, país realmente prometiese eso eh, y lo hiciese con la voluntad de cumplirlo, la respuesta es muy fácil, o sea pues este verano y ya está. O sea, ¿por qué me prometes una venta que podrías hacer el, el verano próximo que, que no quieres hacer este, este verano? Es que no, no, tiene, no tiene sentido, ¿no? No, no, no tiene ningún sentido. Y desde luego yo creo que la reacción del Madrid sería automáticamente pues, pensar en, en otra historia, diferente a Mbappé, <laughs> evidentemente. Esperar que se cumpliese ese compromiso ver, verbal, pues es que no tendría ningún sentido. Y aunque, te hubiese, que se renueva, y aunque hubiese... Y aunque hubiese Claro, aunque hubiese forma de ponerlo por escrito, porque a mí me ha, me ha dicho gente que ha hecho operaciones en Francia que, que sí, que no hay cláusulas de rescisión, pero que hay forma de regular eso. Da igual, no creo que sea una forma que al Madrid le gustase. Eh, entonces yo creo que sería Dios, sería Dios. Y además que yo tendría que darle la razón al Madrid, por supuesto que a Dios. Es que, ¿qué vas a hacer ya más, sabes? Pues esperar que Cada... el año que viene. <laughs> no, hombre, pero si renueva hasta el 26 o algo así. Cada año... Este chico va a renovar cada año aquí en Madrid, en París, en Manchester o donde sea. Bueno, había una noticia del Daily Mirror, Ay, no, en fin, igual es eh, un triplazo tipo el del pacto entre caballeros, que quiere ponerse el tío en 200 al año. Claro, why not? Mm. Eso no lo consigues con salario, pero con salarios, primas de fidelización, primas por quedarte, primas por irte a otro lado, eh, fichaje y tal. El que quiera a Mbappé. Va a tener que asumir que es una relación abierta. Esto es como ser novio de Brad Pitt. Pues Querido es una relación Madrid, abierta, te pongas como te pongas. ¿Te apetezca o no te apetezca? El Madrid no va a pagar 200 millones al año. Eh, o sea que. O sea, es que no va a pagar 200 millones al año. Si paga 200 un año, el siguiente ya veremos. Pero no porque pague o deje de pagar, es que la dinámica va a decirle el otro: pues, pues me voy al United o, o a donde sea. Yo, bueno, hay que ver los años de contrato, efectivamente, la cláusula, el poder de negociación que se guarda cada parte. Hay que decir que Florentino no, no nació ayer en este sentido y, desde luego, no tiene mucha tolerancia a discutir con las estrellas de este tipo de cosas, ¿no? aunque el tema Mbappé pueda ser una excepción, pero no creo que Florentino se vaya a condenar en vida ¿eh? con un contrato que le obliga a negociar cada año. No creo, ¿eh? oye, a lo mejor sí, a lo mejor sí, y yo no estaré de acuerdo. Yo no estaría de acuerdo en ese caso, o sea. Creo que, ya no por el orgullo de somos el Madrid y cosas de estas. Es que creo que todavía hay jugadores que te pueden dar mucho que, que no te llevan, ¿no? Esa tensión cada día. Entonces, oye, el contrato, si en caso de que se firme este año, el contrato de Mbappé con el Madrid nos dará pistas eh, de, de cómo va a ser la relación, seguramente. Si son pero tres años. Crees, pero tú te crees lo que nos vayan a contar. Bueno, eh, yo me creo, yo me, yo me a ver, hay unas cuentas que se auditan, ¿no? Y que. Sí, pero no, no, nos se exponen los, no se exponen todas las cláusulas de cada contrato. Sí, pero bueno, el número de años de contrato, la sí. cláusula de restricción, esos claro. dos datos sí que los vamos, sí que sí, los vamos pero a. pero puede haber otro tipo de cláusulas de en caso de que me llegue una oferta, usted tiene que subirme el 15% del salario, si no, yo tendré derecho a escapar con 100 millones. Ese tipo de cosas de existir no van a estar a la luz pública. Cierto, cierto, sí. ¿Quién fue? ¿Russell Wilson no que quiso orquestar un contrato en el cual él tenía que cobrar un porcentaje del salary cap? No recuerdo si lo intentó y no se lo dieron. en Seattle, Eso, eso es lo que, que me suena fue. A mí. Sí, 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 sí. Y hay gente que le está diciendo ahora mismo para Joe Barrow, perdonad por cambiar a, ML, a NFL, pero Joe Barrow, que está a punto de ser el mejor pagado de la liga, etcétera. Hay gente que dice, no firmes por ningún dinero, firma por porcentaje del espacio salarial. Pasa que las, las franquicias no quieren, claro, pues la misma guerra que estamos teniendo aquí ahora Ramón y yo, él impersonando a, a Florentino, yo impersonando a la señora madre de Mbappé. Claro, pero y eso tiene pinta que lo vayan a poder, no lo van a poder conseguir, ¿no? Hay la NFL, hay proteger al escudo, ¿no? Yo también lo creo, yo también lo creo, porque además me parece que no hay ningún Mbappé. Me parece que no hay ningún Mbappé. Pues Incluso si quitas a Mahomes, eh, que podría ser el Mbappé, eh, podrías conseguir... Eh, que la liga virase hacia otro lado, se entienden como un conjunto, ¿vale? no como un equipo, sino como un conjunto, seguir vendiendo la moto, seguir vendiendo el, aquí escudo, hay una... el escudo. Sí, sí, el escudo sí. de la NFL, no de, los, sí, exacto, no, exacto. no de las franquicias, claro. Entonces aquí no hay ningún escudo que defender. No hay que defender el escudo de la liga, no hay que defender el escudo de la Ligue no hay que defender el escudo de la Premier. Entonces no hay ningún escudo que defender por encima de, en este caso, París Saint Germain y Madrid. ¿Y esto os parece que se pueda mm, eh, extrapolar algo lo de Mbappé o se han dado una serie de, de cosas muy, muy, muy particulares para Yo que alguien pueda…? No, no. Messi… Es que tenéis que perdonar que insista en el mismo número, en el mismo nombre, porque es el análogo. Messi renovaba año a año con el Barça. Messi claro, año claro, a año, pero este, pero, año, pero año este... ha metido al Barça, por otros mil motivos, pero también este este, uno de los fundamentales una crisis económica intolerable debido a que cada año subía allí y decía oiga, aquí como estos y este es lo que está haciendo desde que ha salió de Mónaco todos los veranos todos los años esto no es casualidad no es casualidad en absoluto entonces pensar bueno, que va a llegar al Madrid va a llegar al Madrid bueno, de repente va a ser un chico bueno cinco años no digo que no lo haga pero él renueva con el Paris Saint Germain a los cinco años o sea antes no renueva con el Paris Saint Germain antes tiene un contrato bueno con el Paris Saint Germain pero no fuera de mercado creo que eran Hablaban de 18 de millones o algo así, o sea, muy bueno, ¿eh? pero no fuera de mercado. Y él en 2021 pide salir al Real Madrid para firmar un contrato no fuera de mercado, ¿vale? O sea, muy alto, seguramente altísimo, pero no fuera de mercado. Entonces, para mí la deriva en realidad es de 2022, o sea, es de primavera de 2022, es cuando de repente se le mete en un contrato totalmente fuera de mercado a, a Mbappé, pero antes. La relación había sido eh, con el País Saint Germain bastante pacífica hasta el verano de 2021. O sea, eh, aquí contábamos tres o cuatro rumores de Mbappé este año, pero es que tenían muy poca fuerza, porque ni el jugador ni el País Saint Germain dejaban ningún hueco. O sea, a mí me parece que esto es una deriva muy reciente. Muy, muy reciente. ¿eh? Veremos. Claro, en comparación con lo de Messi, está encontrado otro camino que es el de las primas por fichar. Claro. Sí, total. Primas por fichar o de fidelidad. Que es lo básicamente definitiva. ficharle cada año. Sí, 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 sí. Pues ah, es flipante. La verdad es que es absolutamente flipante lo de. Lo de decir, claro, y, el, y es a lo que te voy. O sea, y ya cambiamos de tema rápidamente. Yo estoy en las tuyas, Brasín, de que, bueno, sabes a lo que estás fichando. Luego no nos llevas las manos a la cabeza si lo fichan y hay un Belén de estos cada 16 meses o 17. Al 100%. Al 100%. O sea, me imagino que ahí me dirán, sabrán. Pero también tal, te digo, tal. también te digo que si quieres mejillones. Hay que mojarse los cojones. O sea, si quieres a estos jugadores, a, de aquí en adelante tiene pinta de que va a ser así. Entonces, tú sabrás si quieres ese juego o no, o no quieres eh, aceptar el negocio con estos jugadores. Bueno, tú sabrás. Va a haber otros que sí lo hagan. Va a haber otros claro. que sí lo hagan y. O no, o, no estamos, o no estamos permanentemente, no sé si es verdad o no, pero no estamos permanentemente pendientes de las mil y una cláusulas de Halan. Que si renueva, que si no, que si Guardiola queda, que si no, que si aquí hay un gatillo que le sube 40 millones, que si baja 40 millones. O no vamos a estar el verano que viene otra vez con jalar Y dentro de dos. Y dentro de tres. ¿No? Sí, sí. Muy pronto. Vamos a estar muy pronto. Pues, el si que los, quiera, ver, el que los quiera, el que los quiera tiene que, tiene que saber convivir con los cuernos. Y ya está. Pero el PSG, el PSG, el año pasado cuando se mete en este embolado, ellos no sabrían que este chico se les podía... Que, que este, o sea, es que... No al, no mes, ser... al mes en el que él les dice que no va a renovar en 2024. Al mes. Claro. Pues es que, pero no joder, crees que no, ahora, o sea, por lo menos... O sea, yo es que vuelvo al, al estadio inicial de tres semanas de esto. Es que lo mismo el PSG está montando todo este pifoste y nace de él para, aunque sea, tener un poco del control de la narrativa y de que y nos vas a pegar otro palo, pero no te vas a reír de nosotros por el camino, aunque pues, sea. Probablemente. Y también que este tipo de relaciones eh, acaban cansando mucho, ¿eh? Acaban ganando mucho. Y claro. les Total. Si ganas, guay. Si te vas a casa en octavos de Champions, me cago en tu madre. O sea, todos los veranos, este pifostio, ¿vale? Para, para tenerte ganando, ¿qué? ¿El y eh, ¿Eliminado en octavos? No, hijo, no. O sea, el juego va por los dos lados. Te Tolero todo esto, que no se lo tolero a nadie, que es tener todos los proyectos y todos los equipos pendientes de ti, pero a cambio yo necesito, necesito que el rendimiento sea top. Si no, claro, acabas, cagas las narices en la siguiente negociación. Y dices, tío, que te vayas al carajo tú y tu madre, ¿no? Sí, sí, tal cual. Así, así lo veo yo también. Bueno, eh, tengo por ahí otro par de temitas aquí apuntados. Lo de la porta de hoy, Ramón, eh, que ha hecho una entrevista en La Vanguardia. Pues nada, ha dicho que se sigue pagando meses hasta 2025, así que culés. Messi ha fichado por el Barcelona, no nos mentían, sí que, sí que ha fichado hasta 2025. Y nada, estos son los diferimientos, en su momento, de los diferimientos, de los diferimientos. Eh, ha dicho que, que ha tenido ofertas por bastantes jugadores, pero que el Barcelona no es un club vendedor. En fin, eh, hay algunas que yo creo que le encantaría aceptar, pero bueno, eh, los jugadores tienen que estar por la labor de irse. Y después ha dicho una cosa muy rara. Que yo todavía no me atrevo a valorar, que es que, eh, dadas las mejores relaciones que tiene ahora con la Liga, eh, las rescisiones que están haciendo las secciones, ¿no? que suponen un coste salarial, no está impactando en el límite salarial, eh, porque era algo interpretable y que las relaciones con la Liga ayudan a que no impacten. Esto, esto lo tendrá que explicar alguien, evidentemente, o desde decir a la porta de alguien de la Liga, porque si no pues estaría reconociendo un trato de favor ¿no? por parte de, de la Liga. Sabemos en el follón que se está metiendo con lo de Mirotic, que es que es, es imposible gestionarlo peor a todos los niveles. Oh, recto. A, a, anuncias que echas a un tiro de 22 millones de euros en dos años. Eh, al mismo tiempo, además lo anuncias cuando te estás jugando la liga. Al mismo tiempo filtras que vas a firmar a Kevin Panther, uno de los mejores jugadores de Europa y de los más caros. Le tocas las narices a Mirotic diciendo, oye, mis, los 22 que os queréis ahorrar para Panther, entonces, ¿no? eh, aunque sea menos. Y resulta que bueno que lo que no tienes ni a Panther ni tienes a, a Mirotic. Bueno, si tienes a Mirotic todavía con el contrato y con el derecho a cobrarlo, ¿no? Y además con todos los clubes que quieren a Mirotic sabiendo que los 22 primeros a lo mejor los tiene que poner el Barcelona, ¿sabes? Entonces es, es tremendo, ¿no? Eh, pero bueno, la puerta parece ser que ha salido con esta respuesta, ¿no? Sobre que al menos no tiene impacto en el límite salarial esto. Ahora lo de Yo, pagando, yo también, sí. también hay que dejar la, la opción de que la puerta sea un puñetero bocazas, por lo que sea, ¿eh? hay que dejarla encima de la mesa y que de todo lo que está hablando, la, la mitad de la mitad de la mitad sea lo que podamos creer. Y sus Ay. interpretaciones de los hechos y, y demás. Ahora, lo de Messi, o sea, pero, ¿y se sabe cuánto le están pagando al año? Eso yo, la verdad que, eso ya no lo sé. Eh, en su momento se habló de diferir una parte muy importante. Eh, no, y, entonces... y alguien nos, nos tiene que contar, bueno, no nos lo van a contar, imagino, pero no solo lo de Messi, si sumas lo que van a pagar, seguro, a los piques, albas, eh, un untitis, todos los diferidos, todos esos de ahora no lo cobro, la gente no, la gente no perdona dinero, la gente no perdona dinero como es completa, loja, completamente lógico normal, alguno puede haber perdonado algo, a cambio de conseguir beneficios por otro lado que no tienen por qué ser económicos pueden ser sociales representativos eh, partes de negocios que tengan en común en Barcelona que no tiene por qué ser el Barça vale pero la gente no es imbécil la gente no es idiota la gente no firma 40 millones y dice me voy y dejo de cobrar 20 así a palo seco porque quiero la institución es que no concibo que nadie se crea ese tipo de cosas no lo concibo no lo concibo bueno 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 pues ah. Eh, tendría un mal día lo de Pablo Polo con el pacto entre caballeros, pero con esto de Messi mucha gente ha tenido muy malos días, ¿eh? porque hasta hace poco nos estaban contando que iba a venir ganando menos que Lewandowski. Ya, ya. Sí, sí. Pero bueno, ¿y, ¿y por qué no está? Ah, obvio, obvio, obvio. Es que es tratar de tonta a la gente. Es tratar de tonta a la gente. Vamos a es ver, infantilizar, es inf totalmente, infantilizar. Totalmente. Infantilizar completamente. Esto. Y... Quiero el escudo. Yo, tío, a veces no doy crédito en el mundo en el que me muevo. Sí, no, sí no porque digo. dices, es que Piqué puede perdonar 80 millones de euros. Puede. Puede perdonar a cambio de que le den un 10% de vasos estudios o que le den un negocio con eh, no sé quién inmobiliario o que le den eh, zona preferencial para cuando tenga que hacer una ampliación de capital, pim pam, pum aquí o allá, o que le digan que va a ser vicepresidente en la siguiente y lo tenga firmado en algún lado. Pu puede. Todo el mundo tiene que equilibrar. Pero una persona a la que le has firmado X. Y de repente digas, oye, vete, que no vales. Es que eres ya malo. Que ya, cuidado, ya tienes que tragar eso con tu ego. Dice, tiene usted razón. Tiene usted razón. Y encima, no solo tiene razón, sino que todo esto que les iba a cobrar yo, quédenselo. Quédenselo porque paso, Oiga, habrá una excepción, dos excepciones en todo el mundo de tipos que luego, después, imagino, que acabarán yéndose a vivir a una cabaña en la montaña. Eh, pirenaica, porque son así y la vida es diferente para ellos. Tal bueno, pero el Zidane, de los mortales, Zidane ha perdonado dinero en alguna Zidane vez. Habrá, perdonado dinero, habrá perdonado dinero, no te digo sí, yo, yo. A cambio, quizás de tener una relación estrechísima con Florentino, ser entrenadora años después, yo no lo sé, no tengo ni idea. No, no tengo no, ni y, idea. Pepe, pero joder, se, que, que, la gente, es, que la gente no es así. Coño, no es, pero cuando se fue Cidán, igual que cuando ahora se ha ido Hazard, es a cambio de no. O sea, Cidán perdonó el último año de contrato a cambio de no jugar el último año de contrato. quiere decir. En Madrid consideraba que el último año de Zidane valía X y Zidane dijo, pues ni juego ni cobro X. Generoso, ¿vale? Pero, pero quiero decir que tampoco fue un milagro, tampoco fue decir, oye, ¿qué, qué locura hace este tío. Es que no le apetecía jugar al fútbol un año más y no necesitaba jugar al fútbol un año más. Entonces... Y de todas maneras, incluso aunque sea una excepción, es una excepción. Es una excepción, sí. ¿no? No, no ahora lo sí estamos es... en norma, lo comitamos en que lo, la gente lo, hace Igual que lo, que lo de Puyol. Que hacer, o... Igual que lo de Puyol, otra excepción, claro, pero que fue del claro. mismo estilo. Oye, pues mira, yo ya, Puyol ya no podía jugar, no entreno el año que queda, que queda, no entreno porque estoy destrozado. Pues lo mismo, ¿sabes? Igual Hazard ahora, pues Hazard en Madrid habrá llegado a un acuerdo donde le ha rebajado lo que tenía que cobrarle, lo que tenía que pagarle, a cambio de que Hazard ya no tiene que hacer el ir a Valdebebas ahí un año entero y a lo mejor engaña a alguien en Arabia. O donde sea, y, y gana dos o tres millones. Yo qué sé, no tengo O idea. ha comprado eh. dos chales en la finca con un vicepresidente del Real Madrid de negocios y dice, hostia, ya que estamos, Eso digamos es. así. Yo, yo no lo sé, yo no lo sé. claro Pero claro, sí pero... que conozco, conozco gente de sobra en el mundo a nuestro nivel, que no es el de las ultras dineros, y aquí es que no te perdona ni diez, diez céntimos nadie, con lógica. Con lógica, coño. Estás a lo tuyo y el otro a lo suyo, aunque seamos amigos, nos pedimos hasta los bifuns de las cenas, copón. Joder, la gente va a andar dejando 40 millones encima de la mesa, sí, Bibilis porque ama al club. Pero ¿qué me cago mi madre? Estamos vendiendo, tío, ¿qué, qué moto es esta? Sí. Claro, y es que esto prácticamente, y ya vamos a acabar, eh, acaba en el bucle de que aquí hay un tío que en teoría, pues igual tiene que, que, tendría que dejar en la mesa 200, 200 millones para ir a Madrid. Venga, alegría. Y. Firmar un contrato a cinco años sin pedir eh, cláusulas de escape ni, ni aumento de sueldo ni nada, hombre. Pues, pues igual sí, pues igual sí. He visto cosas muy raras. Sí. Dejadme apostar en que no va a funcionar así. Si tengo que apostar, bueno, no va a funcionar así. ¿Tú crees que se va a hacer o cómo estás de ánimos? Es que, joder, jugar al optimismo o pesimismo, eh, desde luego... Lo que no creo es que el Madrid lo vea imposible, ¿vale? Es que eso no eso no me lo creo, ¿vale? Eh, yo creo que hay bastantes posibilidades, pero pero joder, con mucha prudencia por porque es un tema delicadísimo. Pero yo creo que hay bastantes posibilidades. Que hay bastantes posibilidades. A mí la lógica me lleva a que evidentemente hay diferencias económicas muy grandes, pero también hay, hay penalizaciones económicas muy grandes para el país Saint Germain en caso de seguir así. Hombre, vamos a ver. Si mañana papel le dice al País Saint-Germain que renueva, pues se acabó todo, ¿sabes? Entonces todo es dando por hecho que la voluntad que ha manifestado ya varias veces el País Saint-Germain se mantiene firme, que no puedo poner la mano en el fuego, evidentemente. Pero yo sí que veo opciones. ¿Tú desde fuera Brasil? Vamos, te no, no tengo te ni idea, te ni, ni, ni la más remota idea, cero. No, ¿No te creo, ideas, que, creo que creo que el hecho creo que el hecho de que como te decía antes o os decía antes a todos eh, que esto provenga provenga de París hace que haya más opciones que otros años. Creo que es real, creo que hay una, un interés verdadero del Paris Saint Germain de que esta situación no, no se perpetúe. Por lo tanto, es, es muy posible que el, que el Madrid fiche a Mbappé, pero vamos, ni la más remota idea. Me fío de la información de todo el mundo, pero la información de todo el mundo se ha demostrado siempre muy interesada y el que sabe de verdad, los únicos que saben deben ser dos o tres personas y esas, esas, si filtran a la prensa, filtran intenciones y mover la aguja hacia un lado o hacia el otro no filtran realidades, ni necesidad tienen de filtrar realidades, así que me, me inhibo porque no tengo ni la más remota idea. No me sorprenderá nada si mañana eh, comunicado Real Madrid, tres líneas, el Real Madrid ha fichado al jugador que en Mbappé, en la presentación del Bernabéu, no me sorprenderá nada si pasado mañana eh, el equipo eh, no pone la portada para el Tour de Francia y pone Mbappé 2029. <laughs> Estupendo. Sí, sí, yo estoy más en el que no, pero claro, ya tampoco, ya pues… Pero, que... pero, está, pero estás un poco menos escéptico que hace un mes, que era… De... No, hombre, es que hace un mes decía imposible. Claro. claro, claro. porque por, por los números, esencialmente. Pero claro, si ahora está tanto hablándose de esto, los números me siguen volviendo loco. Lo, lo he pasado a pesetas, ya sabéis, recientemente, para, para, para 33.000 millones de pesetas. Pues para que me dé otro, otro golpe de, de realidad, pero yo ya, en este, en este mundillo ya te sorprende. Te sorprenden pocas cosas. Bueno, queridos, pues hasta aquí otra edición de Delantera RIP. Eh, ¿Algo se ha quedado por ahí en el tintero? Eh, de fútbol, yo diría que no. De fútbol nacional, vamos, yo diría que no. Ya, bueno, Está todo ahí... paradísimo, tío. Paradísimo, no, 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 paradísimo, no, 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 paradísimo. Para. Eso hace que, eh, yo lo decía hoy en Pepe Diario, en eh, la Premier League aún puedes ver cambios de jerarquía. ¿sabes? Puedes ver al Chelsea sí. ganando la Champions, no clasificando para la Champions, al Liverpool siendo el mejor equipo del mundo y 13 meses después no siendo ni entre los cinco primeros, eh, ya veremos el año que viene. Eh, puedes ver al Arsenal pasando de abajo a arriba, puedes ver cambios de jerarquía. En España es imposible, pero ya no hablo de Madrid o Barça, que es, es muy obvio a lo largo de la historia. Es que no hay cambios de jerarquía entre Villarreal, Betis, Sevilla, ¿sabes mm. lo que te quiero decir? Está sí, todo sí, sí, totalmente sí. estratificado porque no hay ningún cambio, durante ningún verano. Ningún fichaje radical, ningún proyecto que crezca enormemente. Los clubes que venden, venden para tapar agujeros, no para montar nada. Es, eh, va a empezar la liga en, en un mes, que es así, un mes y una semana, y o mucho cambia la cosa, o uno podría apostar a que se quedan en unas posiciones muy similares todos los equipos y ganar dinero. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Es verdad. Ramón, el jueves presentación. El jueves presentación de, del libro de Florentino a las 7 de la tarde en el SNAC. En el bien, 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 bien. Te pues lo ahí... digo a la cara, igual voy al post en vez de la presentación. Bueno, me encantaría ahí... ir a la presentación, pero hay un problema que no quiero hacer público aquí, por no opacarte, tus focos que te mereces, mm. pero que, que igual me tienen en dos sitios a la vez, en, en Madrid, y donde la ubicuidad lo manejo mal. <laughs> bueno, pues bueno, después te veremos. Ahí estaremos, efectivamente. Bueno, querido Ramón, mil gracias. Brasil, mil gracias. A todos vosotros, pues te también por el apoyo que dais siempre al programa. Y nada, mañana habrá directito aquí, el directo de los martes. Y como siempre, pues, estamos eh, dando guerra en estas ediciones veraniegas antepenúltima de la temporada. Gracias. Hasta el siguiente vídeo. Adiós.